¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo están en esta ya mitad de semana, miércoles 31 de octubre? Qué bueno que nos sintonizan a través de Tubivisión. Esto es Diario Tiburón y bueno, les informaremos acerca de lo que estaremos hablando en esta noche. Puesto al lado de mi amigo y compañero Carlos Irizo, ¿cómo estás? Buenas Pamela, noches. Buenas noches a todos, qué gusto poder saludarles. Tenemos mucha información y pues nuestro primer equipo ya ha realizado fútbol en búsqueda del 11 titular con el cual enfrentar el próximo sábado en la noche en la Sultana del Norte como visitantes a los Rayados del Monterrey. Y bueno, también el mediocampista peruano internacional Wilder Cartagena habló sobre la actualidad del equipo y se lo presentaremos en esta noche. Nuestro mediocampista del equipo femenil, Noemí Granados, se prepara junto con su equipo para el partido ante Toluca el próximo lunes y Noemí Granados recibió una gran noticia, es mundialista Noemí Granados. Y también nuestras categorías con límite de edad perfilan las alineaciones con las que jugarán este fin de semana. Recuerde que hay distintas plataformas donde nos puede seguir, como el Facebook Live de Tiburones Rojos y de Tibuvisión. También la pestaña de Tibuvisión en la Tibu App, por supuesto, nuestro sitio web www.tibuvisión.com. Y también está la opción de interactuar en youtube.com/Tibuvisión. Y si gustan mandarnos mensajes, saludos a la familia, al primer equipo, lo que ustedes gusten lo pueden hacer a través de nuestras distintas redes sociales, en el Facebook, Twitter e Instagram nos pueden encontrar como @Tibuvisión. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. La mejor decisión de vida fue el tener un hijo. Yo creo que es el momento más importante de mi vida. Ya estoy en la edad de que tendría que empezarme a cuidar y nunca lo he hecho. Más que para uno, para él. Me la paso bien contigo. Yo también. Porque tu salud es primero. En Chopo tenemos 70 años ofreciéndote los estudios que necesitas para el cuidado de tu salud. Charlie, patrocinador oficial de la belleza del fútbol. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Di no al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal. O llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico. Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Estamos de regreso. Recuerda, @Tibuvisión son nuestras distintas redes sociales para que interactuemos y suscribas al canal de YouTube, youtube.com/Tibuvisión. Cuando lleguemos a los 7000 tendremos una sorpresa para todos los amigos aficionados. Y aparte de esa sorpresa, tendremos otra sorpresa para nuestros amigos aficionados. Están los Tiburones Rojos terminando su sesión preparatoria del día de hoy. Solamente una sesión tras el doble turno del día de ayer. Y es que nuestro equipo, bueno, llegó al Estadio Luis de la Fuente, arrancó una sesión de video y posteriormente se trasladaron al terreno de juego. Hugo Chávez no está perdiendo tiempo y desde incluso ayer por la noche empezó a trabajar con un posible once titular para el partido ante el equipo de Rayados de Monterrey. Algunas variantes, tanto en cuanto a hombres como en cuanto a formación para el compromiso que se llevará a cabo a las 19:06 del próximo sábado. Algunas variantes ha probado Hugo Chávez, sabe
que con 9 puntos Veracruz pues está sumido en el fondo de la tabla porcentual, en el fondo del cociente, y sabe que Monterrey será un rival difícil. Obviamente lo ha desmenuzado bastante bien junto con su cuerpo técnico y esperan sacar un resultado importante en una visita que se antoja complicada. Habrá que ver en qué situación llega Monterrey, si llega como campeón o como subcampeón de Copa. Vamos a ver las reacciones del mediocampista de los Tiburones Rojos de Veracruz, Wilder Cartagena, que comentó al respecto. No, sacar la mayor cantidad de puntos, ¿no? Se vienen rivales muy complicados, rivales que siempre están peleando liguillas, rivales muy fuertes, y ganarle, creo que por ahí, no sé si salvaría la temporada, pero daría una mejor cara, ¿no? Sí, por ahí sí, Lobo está haciendo buenos partidos, como 5 fechas que no pierde, la verdad que están muy bien, pero ahorita no tenemos que preocuparnos por ellos, tenemos que preocupar, el problema de nosotros está en nosotros y tenemos que trabajar en, a raíz de eso. Creo que no, o sea, como te digo, el grupo solamente tiene que trabajar, el grupo pertenece a la institución y el técnico que esté, igual tenemos que respetarlo, igual tenemos que entender su idea, más allá que los resultados no se den o se den, o sea, nosotros tenemos que seguir igual. Bien, lo del profe lo noto con mucha hambre, ¿no? Es que se nota que quiere sacar al equipo adelante y está haciendo buenos trabajos, y esperemos que el grupo lo entienda muy bien y hacer un buen partido el sábado, que es el más importante ahorita. Es un rival muy fuerte, más en casa, creo que es un rival de muy buen nivel, y nosotros tenemos que ir a dar todo, ¿no? A guerrearlo, a trabajar el partido y tratar de sacar puntos, que es lo que necesitamos. Hace varias fechas que nos estamos sacando puntos y eso nos está quitando mucha confianza, así que tenemos que recuperarla. Sí, yo creo que sí, de visitantes hemos estado jugando muy bien, más allá que los resultados, como te digo, siempre se nos escapó, con Atlas se nos escapó al último, pero bueno, creo que el equipo de visitante hace buenos partidos y esperemos que este no sea la excepción y poder sacar los 3, ¿no? Bien, ahí las reacciones de Wilder Cartagena, y ahora nos vamos a ver un rapidín con el polaco Menéndez. Transpiré, ya entré en calor, profe. Hola, soy el polaco Menéndez, centro delantero de Tiburones Rojos, y te invito a echarte un rapidín conmigo. El huracán de la vela porca. Formar una familia, ser feliz, como buscan todos. Lasaña, yo sé que dijo lo mismo, pero él es la verdad, lasaña. Messi. Ozark. Qué preguntas complicadas. Pisa. Y muchas. Calamaro. Y a Messi, más que nada. Por lo güero, como dirán ustedes, por lo rubio. Ay, Dios. El cargador del teléfono. Alegre. Apoyarse en la familia. Y los ojos. ¿Qué hay para pescar? Qué complicado, un cuerpo sexy. Si los cuento, ¿también valen? ¿También se cumple? Nada, como te dije antes, formar una familia, tenerlo más cercano a la felicidad, aunque es complicado. Y difícil, un deseo más. No, me quedo con esos dos, sí. Porque si no, ya lo demás ya está muy abajo. Futbolísticamente hablando, sí. Quizá del hecho de bajar de categoría en un momento era algo que, sinceramente, al jugador le da un poco de miedo, pero bueno, después resultó terminar bien por el ascenso y por muchas cosas, así que la verdad que en un principio fue una decisión muy difícil, pero después terminé contento con esa decisión que había tomado. Tengo varias. Una de ellas es acomodar la ropa de determinada manera cuando llegamos al estadio. Por momentos rudo y por momentos cursi, pero más rudo, por lo menos a veces aparento. Voy a ahorrarlo la vergüenza y te voy a decir centro delantero. Arriba. A
Ahí está el rapidín con el polaco Menéndez. Y bueno, nos damos una pausa rapidísimo. Regresando, volvemos con información de la femenil y nuestros equipos con límite de edad. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, Fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. La mejor decisión de vida fue el tener un hijo. Yo creo que es el momento más importante de mi vida. Ya estoy en la edad de que tendría que empezarme a cuidar y nunca lo he hecho. Más que para uno, para él. Me la paso bien contigo. Yo también. Porque tu salud es primero. En Chopo tenemos 70 años ofreciéndote los estudios que necesitas para el cuidado de tu salud. Charlie, patrocinador oficial de la belleza del fútbol. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Di no al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal. O llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico. Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Bueno, nuestro equipo femenil está con su preparación para lo que será su último duelo del campeonato como local, el que sostendrán el próximo lunes en la cancha del Pirata Fuente, aquí a un costado del estudio de Tibuvisión, ante el equipo de Toluca. Pues ya se llevó a cabo una sesión para sacar lo que fue el viaje que se llevó a cabo durante el fin de semana, domingo y lunes, para jugar contra el equipo de América, el descalabro que lamentablemente sufrió la escuadra de Rodolfo Vega. Último partido del campeonato para una escuadra como local, obviamente, todavía habrá que visitar a Cruz Azul, con la posibilidad, sacando los dos triunfos, el equipo de Veracruz, de llegar a superarlo. De hecho, el torneo pasado tiene 13 puntos, ahí se es en disputa, podría llegar a 19, en dado caso de que así se saquen los resultados. Obviamente, pues la idea es hacer ese número de puntos y poder, sobre todo, bueno, pues dejar un mejor sabor de boca del que se dejó el torneo pasado. Ese es el objetivo que tiene nuestro equipo para los dos últimos partidos. Y bueno, en el seno del equipo femenil de los Tiburones Rojos hubo una buena noticia que se hizo pues pública esta tarde, y es que le habíamos dado seguimiento a través de las pantallas de Diario Tiburón a Noemí Granados, la futbolista que acaba de cumplir 16 años de edad, oriunda de Tijuana, Baja California, que integra nuestro equipo. Bueno, ella ha sido finalmente seleccionada por la Dirección de Selecciones Nacionales para representar a nuestro país en el Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17, que se jugará del 13 de noviembre al 1 de diciembre en Uruguay. Noemí Granados está dentro de las 21 futbolistas que estarán pues ya viajando rumbo a tierra mundialista. Habrá partidos amistosos los días 2 y 8 de noviembre ya en territorio uruguayo ante la anfitriona y España. Y el tricolor estará en la fase de grupos contra Sudáfrica, Brasil y Japón, un grupo bastante, bastante complicado. Así que, pues, todo el reconocimiento para Noemí Granados, que pues ya no podrá estar con el equipo
en lo que resta del campeonato, una baja sensible evidentemente para la escuadra de Rodolfo Vega, pero a nombre de los Tiburones Rojos de Veracruz, de su directiva, del cuerpo técnico, de todos los planteles, de todos los jugadores y por supuesto de todos los que laboramos en el club, bueno, pues la felicitación obviamente a Noemí Granados, que va a representar a nuestra escuadra en un campeonato mundial. Toda la buena vibra para Noemí Granados y que pueda jugar la mayor cantidad de minutos posibles. Y bueno, nuestros equipos con límite de edad han cerrado ya prácticamente su preparación y es que ellos van a jugar el viernes. Hay que recordar que el cambio de fecha en el contra Monterrey se dio porque los Rayados llegaron a la final de Copa, toda vez que se atrasó un partido de cuartos de final por motivos de lluvia y entonces han tenido que desfasar su calendario de Copa. Los equipos sub-20 y sub-17 van a estar jugando el viernes por la mañana, 9 y 11:30 de la mañana. Entonces, bueno, ya están cerrando su preparación. Viajarán en las próximas horas y pues René Isidoro García tiene listo ya el equipo con el que va a jugar y esperan obtener un resultado positivo. También es el caso de la categoría sub-17, ellos hicieron fútbol esta mañana en la grama del centro de alto rendimiento, dejaron ya pues perfilado una forma de jugar, unos 11 titulares y también un esquema para el compromiso. Obviamente la intención pues es poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles, no va a ser nada sencillo. Monterrey ha hecho una buena labor en la categoría sub-17, Monterrey está peleando por los primeros lugares y bueno, Veracruz sabe que tiene que dar ese do de pecho, ese golpe de autoridad si desean pues cumplir el sueño de la clasificación por el que han trabajado durante todo el torneo. Tienen que imponerse en casa del noveno lugar. Esa es la meta para el equipo de Peter Telemaque, que Veracruz es lugar número 12. Hay solamente 2 puntos de diferencia entre los Tiburones Rojos y el equipo de Monterrey. La categoría sub-15 va a jugar como local el sábado a las 9 de la mañana en el Centro de Alto Rendimiento. Reciben a los Lobos de la Benemérita. La idea, pues llegar a la tercera victoria de forma consecutiva. Ya se habían sacado triunfos ante Tijuana, ante Lobos BUAP. El fin de semana pasado se descansó, se trabajó de mucha mejor manera, obviamente con el ánimo arriba tras las victorias de forma consecutiva. Y vamos a escuchar las reacciones respecto a este tema del delantero de los Tiburones de la sub-15, Diego Reyes. Pues sí, complicado, pero nosotros trataremos de hacer nuestro mejor trabajo, trabajando en la semana, esforzándonos en la semana y ponernos a las órdenes del profesor Astorga y el día del partido dar todo nuestro esfuerzo para tener los 3 puntos. Pues será complicado, allá en Puebla empatamos 1-1, pero nosotros daremos nuestro mayor esfuerzo por tratar de sacar los 3 puntos aquí en casa y seguir subiendo en la tabla. Pues empezamos un poco mal, pero hemos venido trabajando muy bien, hemos tenido 2 triunfos seguidos y pues a seguir así adelante con las órdenes que nos indique el profesor, mejorar para el siguiente torneo. Sí, así es, trataremos de sacar los mayores puntos de estos últimos 3 partidos y comenzar con el pie derecho el próximo torneo. Que demos nuestro mayor esfuerzo en todos los partidos, esforzándonos en los entrenamientos, porque lo que entrenamos es lo que jugamos. Ahí están las palabras de Diego Torres, el futbolista del equipo sub-15. Y bueno, recuerde que hay todavía inscripciones abiertas para la escuelita. Puede venir al Estadio Luis Pirata de la Fuente o acudir por teléfono al 935-36-36-935-38-38. 1,500 el costo de la inscripción, 600 pesos la mensualidad. Así que los esperamos. Así es, y bueno, se nos ha terminado el tiempo aquí en Diario Tiburón, ya los hemos puesto al tanto de lo que sucede en el Club Tiburones. Carlos Liceo, muchas gracias. A ti, Pamela, buenas noches. ¿Qué pasó? Veo que te volteas mucho para abajo, se perdió algo. ¿Qué pasó? Ay, que quede mejor. Es que vengo descalza, pero no es puede Halloween. Ser. Nos vemos mañana.